Sony Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Crash Bandicoot 4. Press start to begin. Vale, pero antes de empezar voy a bajarla un poco. Porque yo lo oigo. Ojo, al 25 lo tengo que poner. Pero son un poquitín más de OBS. Que no, calla, deja la demo. Español. Juego nuevo. Pulsa Start para comenzar. Que sí, ya lo sé. No sé cuánto me llevará a pasármelo. No recuerdo cómo de largo era. Tampoco era demasiado largo, no eran niveles muy, muy complicados. Tampoco voy a ir al 100%, a por el 100% del juego, pero sí que intentaré pillar todo lo posible. Pero si se me atraganta algún nivel, en los niveles de carreras, algo así, me lo paso y ya está. Y sin más. Y como siempre, durante las cinemáticas me callaré y ya está. Crash Bandicoot 3. Crash Bandicoot. ¡Teletransportado! ¡Hala, venga! Me callo. No es posible. ¡Qué horror! Ese malvado ha vuelto. Nunca nadie ha osado decepcionar al gran Uka Uka. Pero tú, Cortex, lo has hecho dos veces. Gran Uka Uka, ese diablo de Bandicoot. Desde las profundidades de mi prisión templo te envié unas instrucciones bien sencillas. Pero perdiste las gemas. Perdiste los cristales. Y yo he perdido la paciencia. No queda ninguna otra fuente de energía en el planeta. Lo sé. Hemos tenido algunos pequeños contratiempos. ¡Y fallasteis! Pero puesto que tu ineptitud ha servido para liberarme, me siento generoso. Aún existe un modo de amasar el poder necesario para esclavizar este miserable planeta. Y esta vez el gran Uka Uka se asegurará de que lo haces todo bien. Después de muchos eones, mi gemelo maligno Uka Uka se ha liberado de su prisión subterránea. Hace mucho tiempo lo encerré allí para proteger al mundo. Ahora que es libre de nuevo, alguien debe detenerlo. Chicos, Uka Uka y Cortex piensan utilizar esta máquina del tiempo para recoger cristales que yacen dispersos a través del tiempo. Os he traído aquí para que recuperéis los cristales antes de que lo hagan ellos. Para abrir la puerta del tiempo, colocaos encima de un botón y saltad después hacia la puerta.
Buena suerte. Vale, voy a escuchar primero el micro. Hola, hola. Hola, hola. Vale. Ya está, que no había escuchado primero el audio de si se escuchaba bien o no. Vale, como he dicho antes, no sé cuántos directos me llevará. No sé si hacer un directo por nivel o un vídeo por nivel en YouTube, por ejemplo. A lo mejor en un directo me hago dos niveles enteros y los corto, no sé, ya veré lo que hago. Y eso, como he dicho antes, tampoco voy a ir a por el 100%, pero yo que sé, intentaré ir a por lo que más pueda. Crash, 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 ¿por qué te metes siempre donde no te llaman? Mira, yo también tengo una máscara mágica que me protege. Pronto veremos quién es más fuerte de los dos. Para ti. Vale. Tampoco vaya rusheándomelo, pero... La gallina esta siempre le intentaba pegar de pequeño y nunca podía. La cabra. Gold. Y viene Aku Aku. Como ya habéis visto, está en español castellano. Básicamente porque es como me lo pasé yo de pequeño. Cuando yo era pequeño tenía este juego, lo tenía en castellano. Y ya está, y al que no le guste, pues que se joda. Fuera. Nivel bonus. Estos primeros niveles son siempre bastante fáciles. Está buena leche. Ahí. Te la dejas. Bastante clean. Vale, cada 100 frutas Goomba era una vida extra. Lo que no recuerdo si se acumulaban entre niveles. Creo que sí, ¿no? Vaya. Se vuelve a la rana. Ay, pensaba que le iba a dar. Ahí está otra vez la vida. Lo que sí, creo que ya no tengo que hacer el nivel bonus, ¿no? Si lo hago una vez. Sí, ya lo tenéis, ya no tengo que hacer más. Ahí está. Otra vida. Una gemita de poder. La cabra fuera. Esto fuera. Otra cava.
otra cabra afuera. Ahí está la cena. Y primer nivel facilito. Aunque me quita una vida, pero bueno. Bailecito. Y ahora lo que se desbloqueaba era el contrarreloj, ¿verdad? Para conseguir la... el amuleto este. Lo que no recuerdo, lo que no sé, porque creo que esto no lo hice yo nunca. Crash, Coco, si ya habéis recuperado un cristal de un nivel, encontraréis un reloj flotante al entrar por segunda vez. Este reloj flotante activa el modo prueba de tiempo. Cogedlo y el reloj empezará a contar. Intentad conseguir el mejor tiempo, pero atención, algunos elementos cambiarán. Algunos elementos cambiarán, de eso no me acuerdo. Lo que no recuerdo es si había que pillar todas las cajas otra vez o con ir todo follado ya valía. Voy a probar ir todo follado. Voy a pasar de todas las cajas y ya está. Sí que es verdad que aquí ya no hay ranas. Esta sí que la pillo. Dos. Ah. Se lo ha llevado por si acaso. Ahí, ahí, ahí. Este paso de la cabra también. Facilito, ¿no? Bueno, nada. No armor best. Ah. Vale, pero aún así no creo que no me voy a hacer los contrarreloj porque me parecen un poco más coñazo, en verdad. No me había fijado que Akuaku se como que se queda con la doble máscara, se queda en dorado después de los niveles. Mira, ya aparezco ya con él. Vale. Pero lo de pillar todas las cajas sí que lo voy a intentar. Y en este nivel hay que hacerlo despacito. Vale. Vale, eso solo se podía romper con la moto de agua esta. Vale. Uy. Quieto. Cuidado ahora las morenas. Bien. Ay, no he pillado nada. Da igual. Lo que no sé si esa caja, si la rompo... Si la rompo estando en blanco, si me cuenta como de haber roto todas las cajas del nivel o no. O si la tengo que coger sí o sí. Vale. Cuidado, que suba este. Let's go.
Cuando era pequeño recuerdo que esta parte de los tubos, no esta en concreto, sino la otra, la de que tiene como unos paneles que gira, me costaba mucho. Entiendo que serán más adelante, ¿no? Pero las demás adelante. Creo que me he cargado una fruta o un pack de un tiro, pero bueno, no pasa nada. Vale. Con la moto vamos chetillos, en verdad. Otra vida más. Todavía me he cargado sin querer la vida. Checkpoint, otra caja. No toques, cuidado. Vale, más morenas. Ah, solo hay una. Uy, esa mina. A ver, si me toca en verdad tengo a doble Aku. No debería pasarme nada. El cuchillo. Fuera. Las cajas de saltar aquí debajo del agua. No sé cómo se... O sea, la rompo. Pero no sé, entiendo que tengo que tocarlas o algo en lugar de dispararlas. Fuera tiburón. Voy disparando para adelante. Yo algo le daré al pez este. Me lo he cargado por rabia, en verdad. Podría haber pasado ya. Vida y otra vida. Ah, solo puedo pillar dos a Aku. Vale, para la próxima ya lo sé. Ah, ya está. Vale. Temita. Y siguiente nivel. Vale, de momento sencillito. Los niveles que más me tocaban a mí la polla eran los de carreras, los de la muralla china y sobre todo el de caminar para el de que te persigue el dinosaurio, que eso creo que es el siguiente, puede ser. No, este es el de la muralla china. Vale, en este no me voy a intentar hacer todas las cajas ni de coña. Es demasiado. Vale. Voy a intentar pillar lo que pueda, pero... Mira. Vida. También hay eso que no recuerdo. ¡Ay! Mira, da igual. Tengo a un otro Aku. Ay, me salta una caja ahí. En
bifurcar. En esos saltos que son rollo así de bifurcación. En esto. Abajo, por ejemplo, hay cajas. Me das cuenta el nivel. O sea, me he saltado. O en este tipo de nivel tengo como un mínimo de cajas que pillar. No, 38 de 51. En estos niveles sí que era jodido pillar todas las cajas, pero sin más. No me voy a matar la cabeza. Porque luego llego a algún nivel en el que me atasco durante 3 horas. Como este. Y ya se empieza a dejar de disfrutar el juego. ¿Hay 2 gemas? ¿He visto? Uka, Uka y Cortex querer Tiny coger cristales y llevar a Gran Coliseo de Roma. Crash dejar para Tiny o Tiny aplastar a Crash. Vale. Me dijo que había 2 gemas de las de cajas en este nivel. Aprovecho para que no va a salir y ahora va a salir este. Vale, checkpoint, tranquilito. ¿No? Aquí. Vale, aquí era ya un descansito. Otro Aquaku. Vale. He escuchado algo. Por aquí estaban los pesados estos de... Esos que de adelante. Ah, no recuerdo cómo se mataban esos. Esto de aquí entiendo que es lo del bonus, ¿verdad? Que no me ha dado para hacer. No, lo del bonus estaba más adelante. Vale, no, simplemente pegándoles así ya te lo escapabas. Por gusto, porque realmente no hace falta. Aquí estaba lo de bonus. Entonces lo de atrás que era para el contrarreloj. Vale. Pero bueno. Lo que me gusta de los bonus de este. De este juego es que no... Ahí está. Lo que me gusta de los bonus de este juego... Voy a mirar primero. No, ¿verdad? No hace falta coger nada más. Que no... No es contrarreloj. Puedes ir lentito y ya está. Que hay muchos juegos que el bonus te lo piden en plan de ir rápido y ir a por culo. Cortamos este. Tonto este. Y esto. Que quiera. No, le caga, ¿verdad? ¡Ay! Ah, mira, puedo romperlo así también. Ah, bueno, entonces tampoco he perdido tanto, ¿no? Vale, volvemos a correr ahora. Vale.
¿Me he saltado alguna caja? No lo sé. Probable, ¿no? Esa me la he saltado. Mierda. Ya vale, ya vale. Me he muerto. Bueno, así puedo pillar la caja esa. Solo voy a intentar pillarla y ya está, aunque me quite vidas, pero por una caja no voy a dejarla ahí, hombre. Ahí está, bien. Tengo que ir rápido en esto. Vale, bien. Estas. De 56, me he dejado. ¿Dónde me he dejado una? Pues si la he roto, ¿no? No sé dónde me habré dejado la caja esa. Vale, un momentito, ahora vengo.
he vuelto. En YouTube habré hecho un cuarto, probablemente. O no, ya veré, depende de cómo me ve. Vale, este no es. Y este también era de Coco. Vale, joystick solamente es dirigir, con la X acelerar. Y ya está, no hay más controles. Vale. Y voy a intentar tirar las gafas. Ahí solo que ir despacito. Vale, ahí hay dos cajas. Y cajita de checkpoint. Ahí está. Me ha dejado. Epa. Ahí. Vale. Que se vaya la gaviota. Vale, me he dejado alguna por ahí, no, ¿verdad? Ahí está la gema. Hay otras dos. Epa. Ay, no me ha dado para girarlo. En verdad, pero tampoco me la quería yo jugar. Esa no es la bandita esta. Aquí mejor. Vale, aquí me he muerto yo antes, ¿no? Así. Tranquilito. Hijo de puta, que viene para mí. Ahí. Bueno, da igual, pillo este primero, por lo que pueda pasar. Y ahí está. Allá. Para adelante. ¡Ay! He fallado. He fallado la rampa. ¿Te mueves o no te mueves? No te mueves. Vale, y aquí despacito. Así.
36. Otra vez me he dejado una. ¿Y dónde me la habré saltado? Voy a bajar un poco. Vale, pues solo queda el boss. Después de este boss, que se me vuelven a desbloquear todos los niveles, me intento pillar las cajas esas de ahí. ¡Crash! ¡Coco! ¡Robar cristales bonitos! ¡Tiny recuperar en arena de gladiadores! Luego, después de este nivel, intentaré pillar la caja que me he dejado, que no sé dónde será. Vienen los leones. Vale, facilito el boss este. Los demás adelante, recuerdo que el... No me acuerdo cómo se llamaba. Bien hecho. Ahora lo digo. Al derrotar a Tiny, habéis abierto la puerta a la siguiente zona de viajes en el tiempo. Volved al centro de esta máquina, el del tiempo, y guardad vuestros avances si queréis. Desde ahí veréis ahora que la puerta de la segunda zona de viajes en el tiempo está abierta. El... que no me acuerdo cómo se llamaba, el Dingy Dingo o algo así. Ese recuerdo que era un poco más complicadillo. Vale. Voy a guardar antes de seguir para adelante. Epa. Te cuesta un ratillo cargar a esto, no sé por qué. Guardar fuego. Aquí. Ese es el... Esa no es mi partida. Momentito. Vale, ya. Voy a intentar mirar a ver... ¿Qué dos cajas me he dejado? Aunque como lo que os digo, tampoco me voy a matar mucho la cabeza, porque si no voy a pillarlo de todo... ¿Por qué tienes que estar incordiando siempre? Oh, ¿qué? ¿Por dónde iba? Oh, Tiny era un buen chico. Odiaba a todo y a todos, pero al fin y al cabo tenía un buen corazón. Por favor, pórtate mejor con mis esbirros la próxima vez. Porque si no me voy a hacer el 100%, por ejemplo, pillar todas las cajas del nivel de la muralla, no me la voy a hacer ni de coña. Simplemente es que no he pillado el...
quiero decir. Voy a cortar el suelo por gusto. Y esto de aquí es lo que os digo, que supongo que simplemente será el contrarreloj de... Será en el modo contrarreloj. A ver. Vidas tengo unas cuantas. Ya tengo 21 vidas de momento, por eso no me voy a... Si esto me lo dice... No, lo tengo que volver a hacer. Y entiendo que estas cajas también cuentan para el... Para el 100% de las cajas, ¿no? Vale, tengo que romper una caja solo. Mierda. La cagué. Y la he cagado aquí. ¿Podría llegar? Si no llego por los pelos, ¿eh? No sabía que podía caer por ahí. ¿Puedo volver a hacerlo? Oh, mira, mejor. La verdad que así mejor. La puta cara. Vale, pilla solo una. ¿Y ahora por qué no llego? Ahora. Esto no lo puedo romper con esto, ¿verdad? No. Vale. Vale, abajo me marca ya todas las cajas. Vale, aquí le doy a esto. Rompo esta. No, no la rompo. Salto de esta, esa y esa. Vale. Ahí. Es que a lo mejor la caja que me dejó está por ahí arriba y no, pero no la veo porque tengo que saltar. Por lo menos me estoy farmeando vidas para más adelante. Eso siempre viene bien. Vale, último sprint. Estoy aquí. Y esta, ¿no? Debe estar escondida. Nah. Que le den. De todos modos, me dejo solamente una. Y antes he roto dos cajas que estaban así en blanco. Así que entiendo que la cuenta igual.